Tiene la palabra el diputado Gustavo Bevilacqua. Muchas gracias, señor presidente. A lo largo de esta larga noche, creo que el establecer que la vida comienza de la concepción no es algo muy discutido, y que a partir de ese momento hay una vida que respetar y hay un plexo normativo que así lo protege. Y para no referirme a ese plexo, le solicito autorización para insertar todo lo relativo a lo jurídico y concentrarme solamente en una cosa. Creo que esta noche el planteo tiene que estar enfocado principalmente en si el aborto es bueno o es malo. Creo que eso tampoco, en general, ha dado dudas. Nadie está conforme con el aborto. El aborto no es más que cuando hablamos que el comienzo es desde la concepción, y cuando se habla de interrupción, esto no es como el tráfico, que alguien interrumpe y después dice siga, siga, no. Significa muerte. Significa que ahí se termina una vida. Entonces nadie está de acuerdo, nadie puede estar de acuerdo con el aborto. Y la pregunta que sigue es, esta ley, si esta ley la creemos que es buena también, si esta ley es justa, si esta ley es equitativa, si esta ley ampara a todos los aspectos conflictivos que hoy tuvimos acá. Hoy hablamos de las mujeres, de todos los problemas, de las situaciones que se viven, y también nos hicimos referencia a ese niño por nacer. Pero ese niño por nacer, que es persona, que ya existe, que tiene vida, que tiene, yo permítame discrepar, no el derecho a la vida, porque un derecho tiene la posibilidad de otorgarse, de sacarse. La vida forma parte del ser, está con el ser. Es como si yo a cada uno de ustedes le dijera que con una ley le vamos a dar derecho a respirar, y después vamos a decir que el derecho a respirar es progresivo. Un ratito, de a poco, de a medida que vayas respirando, te voy a ir abriendo para que respires. No es así, no es así. Hay un derecho a la vida que hay que respetar, y que forma ese derecho a la vida que a veces cuestiona en la definición de derecho, tiene que ver con el derecho a la protección a la vida. El derecho de estar al lado, el derecho de estimar lo que muchas veces estimamos en eso que para el ser humano es lo más sensible, lo más débil, ahí donde tenemos que estar. Por eso creo que lo principal es plantearse si esta ley es justa, porque a lo largo de la ley no he visto el tratamiento de esa persona, no he visto que con la misma rigidez que se trata de ver cómo se hace un aborto, de repente algún artículo que determine cuál es la dignidad que tiene ese ser humano. Por eso creo que es una ley sesgada, creo que es una ley, y ahí también discrepo con algún diputado que decía que no hay obligaciones, y sin embargo imponiéndole a un médico que sí o sí se tiene que inscribir un registro de objeción de conciencia con datos sensibles que lo pueden alterar, para solamente decir que la conciencia tiene que ser anterior, como si no fuera algo que uno puede meditar frente a la vida hasta el momento antes de poder hacerlo. O obligar a una institución confesional cuyo origen estuvo en ideas y en sentimientos, y obligarlos a esto, porque no apuntaba al Servicio Público de Salud, apunta a todos. Creo que es un abuso, y permítame que le diga qué es lo que siento. También he escuchado acá que son cuestiones confesionales o cuestiones de religión y que hay que separarlo, que es un tema de salud pública, y no lo creo que sea así. Yo respeto que aquellos que opinan de manera diferente lo hagan principalmente fundados en un tema ideológico, de ideología, de pertenencia política, de trayectoria, lo respeto profundamente. Lo que pido que respeten que también existe una integridad de quienes pensamos de distinta manera, y que no lo podemos despojar de lo que sentimos, de que lo que es religioso, lo moral, lo ético, lo que se le llame.
tenemos otro punto de vista, vemos la vida desde otro lugar y exigimos el mismo respeto que nos exigen del otro lado, porque también existe, y quiero que lo sepan, que de la misma manera que presentan que un grupo de argentinos y argentinas con pañuelos verdes reclaman determinados derechos, también existen del otro lado, con otros fundamentos, esos fundamentos que no quieren que estén en juego, esos fundamentos que tienen que ver con cuestiones más profundas y de visiones de la vida, que también sufren, están sufriendo y sienten angustia de estar tratando este proyecto. Y a todos ellos que están ahí, también les merece el mismo respeto porque luchan por la vida, porque están luchando, viendo en esa defensa de esa persona la obligación que tenemos como seres humanos de tratar de hacer un país mejor. Y permítanme cerrar con esta cuestión. Yo creo que muy mal nos ha ido como seres humanos pensar que el fin justifica los medios. Esto del fin justifica los medios ha justificado atrocidades en el universo. Creo que el esfuerzo tiene que estar sentado en la naturaleza del propio ser humano con las capacidades de desarrollarse y de buscarle alternativas. Tiene que existir alternativa, tiene que existir el esfuerzo. No me resigno a pensar que esto se define por el más débil, no me resigno. Como no se resignan un millón de argentinos. Discúlpeme, Presidenta, muchas gracias y espero que se recapacite y mi voto va a ser negativo para con este proyecto. Muchas gracias.